Bueno, nosotros desde que comenzamos la lucha contra la represa eh, se formó la mesa provincial y a partir de ahí, en diferentes etapas, fuimos haciendo eh, diferentes encuentros, diferentes cosas. Realizamos una marcha provincial de No la represa de siete días desde Panambí, otro pueblo que sería inundado con, con una de las represas, eh, que es Panambí justamente. Y marchamos desde Panambí a Posadas siete días. Donde hubo una entrada multitudinaria en Posadas, y a los pocos años nuevamente mmm, logramos la, la consulta popular, donde el 97% de los misioneros dijeron que no a las represas. En definitiva, nosotros como comunidad misionera creemos que debemos conservar el espacio que tenemos, verde que tenemos, pero a la vez principalmente lo que más reclamamos es el tema de la conservación de la tierra, que es la que da de comer. Las enfermedades que estamos sufriendo por la consecuencia de Yaciretá eh, son enfermedades que nunca, nunca, hace más de 50 años no existían en la provincia de Misiones, y si bien muchos de, de los estados de salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice que la fiebre amarilla, el dengue, no es... Una enfermedad de la represa, pero sí es consecuencia de la represa Yacireta y la comunidad misma se ve perjudicada no solo en lo medioambiental. Nosotros nunca fuimos eh, ecologistas, ¿por qué? Porque nosotros venimos de familias que viven de la tierra. Si bien cuidamos el medio ambiente, no somos ecologistas por naturaleza como algunos que son acérrimos ecologistas, pero sí creemos que debemos conservar nuestra provincia en ese sentido. Entonces, lo que nosotros planteamos desde Misiones es poder abrir la apertura de la discusión de la matriz energética. Eh, hay compañeros que dicen, nosotros necesitamos trabajar para vivir y nosotros necesitamos seguir viviendo. Entonces, debemos sentarnos y discutir qué matriz de energía necesitamos para el futuro. Y medianamente cuidando los derechos de todo, tanto del que necesita trabajar para vivir como de las personas que viven donde van a ser damnificadas y, y necesitan seguir viviendo y tienen derecho a seguir viviendo donde están. ¿no? La comunidad sigue alerta, la provincia también sigue alerta y estamos permanentemente. Eh, en contacto con todos los compañeros en seguir diciendo que no y lograr en este momento el proyecto que presentamos el año pasado en la Cámara de Diputados, de, el proyecto de Ríos Libres en la provincia de Misiones, pero que ningún diputado quiso elevarlo a la mesa y en este momento estamos esperando a ver qué pasa con ese, con ese proyecto no y lograr de una vez por todas la ley de Ríos Libres en la provincia de Misiones.